Hello. Hello, good evening, teacher. Hola, hola. Good evening. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fine. Awesome. Thank you, Jocelyn. Sorry, estaba hablando en silencio, perdón. Perfect. Comenzamos. All right, then, guys, thank you very much for joining today. I'm happy to see you again. So now it's time so we can start. Before we start, I would like to know if you have any questions. No sé si, bueno, antes de que comencemos, quisiera saber si tienen alguna pregunta con la plataforma. Lo que vamos a ver hoy es, para irles adelantando un poquito, es los possessives, que es el 4.5, si no me equivoco, de la plataforma. So, do you have any questions, guys? ¿Alguna pregunta de la plataforma antes de que continuemos? Good evening. De momento no, teacher. Good evening? No? Ok. Perfect then. Bueno, en ese caso, vamos a comenzar. So, let me go ahead and share my screen. I honestly think it will be easier if I explain this like this. Creo que va a ser más fácil si yo lo explico de esta manera, irlo desarrollando, que ver el video que está en la plataforma, porque honestamente ya lo han de haber visto ustedes. Así que voy a explicarlo un poquito mejor acá en la pizarra. Como les dije, lo que vamos a ver hoy son los possessives. And by the way, the practice for today, you will use the vocabulary that we used yesterday, okay? Vamos a usar, para la práctica de hoy, vamos a tomar en cuenta el vocabulario de ayer porque ya van a ver el tipo de oraciones que vamos a hacer. So, talking about possessives, I think almost everybody has checked this one. Creo que casi todos, y si no lo han visto todavía, no se preocupen. Hemos visto acerca de los posesivos, ¿verdad? En pocas palabras, es cuando nosotros queremos comunicar que algo nos pertenece, que nos identificamos con eso, etcétera, ¿verdad? Ahora, for us to talk about possessives, we need to first go back and write down the pronouns, all right? Antes de que podamos hablar de los posesivos, vamos primero a hablar de los pronombres. Pronouns. So, que estos son los que nosotros los decimos en español, pronombres. Right. ¿Quién se recuerda cuáles son los pronombres? I. Voy a dar con eso. You. You. She. He. He. She. We are. We, Yeah. There. Yes. They. El are, sí, pero el are es un verbo. Ya denota acción. Pero we sí es un pronombre. Ahora nos falta un pronombre aquí. It. Perfect. Que es siempre la tercera persona. It. Hay personas que también ponen you aquí, pero no es necesario, porque como en inglés you es el mismo para singular y plural, está bien si lo ponen una sola vez. All right? So these are the pronouns. You already know them, I already know them, and that's okay. So vamos a ver dos tipos de posesivos el día de hoy. Están los adjetivos posesivos y están los pronombres posesivos. Ya le voy a decir cuál es la diferencia de cada uno. Primero, les voy a escribir
el possessive adjective. Now, they also have their own possessive adjective. Now, for this one, I is my, you is your, he is his, she is her, it is its, we is our, or our, dicen algunas personas, and they is their. Si quisiéramos traducirlo, esto quedaría como mío, tuyo, o tuyos, si es para el plural, his, de él, her, sería de ella, it's, es de eso, or our, sería de nosotros, y there, de último, de ellos. So these are the possessive adjective. Ya les voy a explicar para qué situaciones ocupa este. Primero vamos a poner el possessive pronoun antes de que continuemos. Possessive pronoun. El possessive pronoun es bien parecido al possessive adjective. El único que cambia en su forma es my. Ya no sería my, sería mine. Luego, generalmente lo que se le agrega es la S. Yours, his, queda igual. Hers, its, queda igual. Ours, and theirs. Está. Y honestamente, la traducción es la misma. Mío, tuyo, tuyos, es él. De ella, it's de eso. Uy, ¿qué hice? Ya me borro, espérenme. It's, dijimos, de eso. De ours, de nosotros. Theirs. So, what is the difference between the possessive adjective and the possessive pronoun? Vamos a ponerlo aquí abajito en azul. So, vamos a ir primero con el possessive adjective. Y possessive adjective. Lo voy a poner en español. Lo que nosotros queremos comunicar con el possessive adjective, lo que queremos es hacer énfasis en el objeto. No de quién es el objeto, sino del objeto que estamos hablando. Entonces, es, nos referimos al objeto. O sea, damos énfasis en el objeto y no de quién, y no de a quién le pertenece ese objeto. Voy a poner una oración. Ahorita no va a tener sentido, pero cuando explique el otro, sí va a tener sentido. Voy a dejarlo en eso. Vamos a poner el ejemplo así. Por ejemplo, si yo me refiero a los calcetines. ¿Cómo dijimos que se decían calcetines ayer? Socks. Le leí los labios, Brigitte. My socks. Right. Si yo estoy hablando de los calcetines, pero quiero decir, son mis calcetines o mis calcetines, entonces sería my, porque ese es el pronombre para primera persona, my socks. Right. Aquí estoy hablando de los calcetines. No me estoy poniendo a mí, no me estoy dando importancia a mí como la persona que le pertenece a ese objeto, sino que le estoy dando importancia al objeto. Ahora, vamos, ya voy a poner más ejemplos, pero quiero poner primero lo otro, que es el possessive pronoun. Ahora, aquí sí cambia la cosa, porque este lo usamos
para dar o hacer énfasis. A dar importancia, pongámosle también, a la persona, o sea, al dueño, ¿verdad? Dueño o dueña. A la persona que es dueño o dueña de ese objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner el ejemplo. Hablemos siempre de los calcetines, ¿sí? ¿Cómo entonces pasaría a darle importancia a mi persona y no a los calcetines? Como calcetines es un plural porque siempre vienen en parejas. These socks, okay, utilizamos el noun these. ¿Se recuerdan cuando vimos el these y these? Que es un poquito la diferencia de la pronunciación. These socks are mine. Si se fijan, hasta la estructura de la oración cambia. Pasémoslo a fórmula. Si yo quisiera ponerlo esto en fórmula, esto quedaría así. Primero iría el possessive adjective y luego iría el complemento. En este caso, el possessive adjective es my, ¿verdad? My. Y el complemento en este caso es socks. Socks. Ahora, ¿cómo sería entonces la fórmula del de aquí abajo? Fórmula. Aquí vamos a agregar el noun, ¿sí? Pero ¿a qué noun me refiero? Va a ser this, that, or those. El que ustedes, bueno, ahí depende a qué se están refiriendo, si está cerca, si está lejos, si es una cosa o si son varias cosas, ¿verdad? Como lo vimos, creo que hace como 3 semanas. Ahora, noun, this. Luego de eso, si se fijan en la oración, va socks. En este caso es el complement. Luego de eso iría el verb to be. Y al final iría el possessive pronoun. Quiero ver si me... So, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces el noun es this, en este caso. El complement esperen, voy a seguir mejor los mismos colores que tenía ahí arriba para no confundirlos. El complemento sería socks. El verbo sería are. En este caso. Y el possessive pronoun, en este caso, es mine. Now, algo bien importante, si se fijan, estoy hablando del verbo to be, ¿verdad? Y el verbo to be hay 3 en presente simple. Am, is, are, ¿sí? Pero cuando estamos refiriéndonos a possessive pronouns, el am no se ocupa. Solo ocupamos is y solo ocupamos are. Entonces vamos a poner una nota aquí. Am no se usa. Vamos a poner are es para plural. Is es para singular. ¿A qué me refiero con plural y singular? Estábamos hablando de los calcetines, ¿sí? Entonces los calcetines
son plurales. Pero si hablo de la corbata, solo una corbata me puedo poner. So es una. Vamos a ponerlo aquí. Y cambiaría hasta el noun. Sería this tie is mine. ¿Sí? A eso me refiero con el are plural y el is singular. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Una pregunta. Yes, bien. En el caso de dice que está, la fórmula es no, es, this, does y those. Más el complemento, más verbo to be, más pronombre. Correcto. Sí. Sí. ¿No? Y no se va a utilizar am y se ocupa are para plural, no es una, e is cuando es singular. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, ¿eso sería una fórmula o no? Digamos, esto solo es, digamos, información que necesitan saber en el sentido de que solo estos dos verbos to be vamos a ocupar. Ah, ok. Ajá. En esta ocasión, solo estos dos vamos a ocupar. Solo vamos a ocupar are and is. Porque gramaticalmente no se puede utilizar el am cuando estamos usando el possessive pronoun, porque digamos no tendría mucho sentido la oración. This tie am mine, right? Gramaticalmente hablando, esto no está correcto. Por eso solamente ocupamos el are para plural y el is para singular, bueno, es una sola cosa. Okay, thank you. You're welcome. All right, voy a poner un par de ejemplos más. Por ejemplo, ayer que vimos el vocabulario de ropa, sería, voy a mover. Por ejemplo, my tie, ¿verdad? Mi corbata. Her bag. Su bolso. Quiero ver. His cap. Vi que José estaba usando una gorra. So, his cap, right? Their. A ver. Solo denme un minutito. Ok. Perdón, mi perrito se atravieso ahorita. All right. There, his cap, there. Quiero ver qué nos podría pertenecer a todos. De ropa, nada. Pero pensemos en otra cosa. O una pelota. Quiero ver, no. Una casa. Their house, right? So, todo esto, todas estas oraciones que yo acabo de hacer, se pueden, digamos, traducir al possessive pronoun. Lo que hace es que cambia de posición también la oración. Por ejemplo, my tie, ya la tengo ahí. This tie is mine. Si estoy hablando de su bolso, de ella, this bag is hers. Refiriendo al bolso. Si estoy hablando de la gorra de Luis, this, no, that, porque él está lejos de mí, ¿verdad? That cap is his. Si estoy hablando de la casa, sería that, bueno, aquí sería that or this. Ustedes dependen si quieren decir que la casa está cerca de ustedes o lejos de ustedes. That para lejos, this para cerquita. This house is, porque como solo es una casa, no son casas, entonces es is theirs, right? Entonces, si se fijan, todas las oraciones que acabamos de hacer se pueden traducir al possessive pronoun, ¿verdad? Her bag
Sería this bag is hers. Si queremos hacer his cap, that cap is his. Si queremos hacer their house, sería that house is theirs o this house is theirs. Ok, veo en el chat. Me está fallando la señal, dice Karen. Ay, lo siento. Bueno, voy a guardar la imagen por cualquier cosa y se las voy a mandar al chat también. All right. So, so far so good. ¿Estamos bien así? ¿Vemos la diferencia entre el possessive adjective y el possessive pronoun? Yes. Awesome then. So, the practice for today, la voy a poner aquí a un ladito. Practice for today. What you will do in group is that you will create sentences. En este caso vamos a trabajar solo con oraciones. Using possessive adjective and possessive pronoun with the vocabulary from yesterday. Pueden utilizar el vocabulario de ayer. No es como exclusivo solo el vocabulario de ayer. Si ustedes quieren hablar de más cosas, no hay problema. So, la práctica sería, práctica, crear oraciones, usando posesivos y pronombres posesivos. Cool then. So, is it okay, guys? Si gustan, lo que podemos hacer también es regresar unos 5 minutitos antes, qué barbaridad, para que puedan compartir las oraciones que crearon con los demás. ¿Qué dicen? Okay. Cool then. Any question antes de que nos vayamos? ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? Sería de hacer las preguntas en grupo. No necesariamente preguntas, son sobre todo oraciones. Sí, en grupo. Ajá. Perfecto. Chivo, entonces déjenme crear los grupos ahorita. Hoy van a hacer poquito grupos. Para que tengan el tiempo suficiente, van a ser de 3 a 4 personas. ¿Qué dicen? Serían 3 grupitos. Perfecto. Chef, si deja la pantalla de nuevo, porfa, la... Sí. Ahorita. Espérame, esta no era. Era la pizarra. Ahí está. Thank you. You're welcome. Igual, ya la mandé también al... el chat para que les quede una copia, porque cuando se termina la llamada se borra la pizarra. Así que también ya la mandé ahí de nuevo. Karen está teniendo problemas con el internet. Pues quiero ver. Sí. Perfect then. Voy a visitarlos a todos los grupos. Recuerden que cuando yo llego me delata el Zoom y dice recording in progress. Así que no se asusten si escuchan eso porque soy yo llegando. Sí, y ya saben, si tienen alguna pregunta y no estoy en su grupo, en la parte de abajo está el símbolo de pregunta. Le dan clic ahí y me aparece un mensaje en cualquier lado que yo esté y yo llego a ayudarlos. ¿Ok? Ok. Cool then. Let's go. Okay. Vamos a practicar entonces. Let's go. Jocelyn y Tania, ¿les cayó la invitación para el grupo pequeño?
Que viene la teacher. Hi, teacher. Me adelanta el Zoom. Hello. Hello, dear. Hello. ¿Mande? No, nada. No, yo sé. Hello. Hello. So how you doing now, teacher? I'm doing fine. Thank you for asking. I'm better. I feel better. Better than before? Because you were yes. kind of sick. Yes. As far as I remember. Yes, I was sick. I thought I was gonna die. Yes. For real? Yeah, I felt bad. But the good thing is that vacation helped me heal properly. So I'm better. So, I'm good. So you didn't go out? No, just Friday, I think, because I was feeling better. But the whole week I was bad too. So recently, I just feel well recently. Yeah. I got you now. Well, I didn't go out either, so. But that's bad. But it's sometimes better because of COVID, coronavirus. So it's better that you didn't. Yeah. Actually, I do hate when people do not use their mask yes, properly. Me too. I hate that. Teacher, do you think that there is gonna be a third, como se llama, I don't know how can I say dosage? Oh, dosage. Yes, I do think so. They have a lot of vaccines and they cannot just throw them away. No pueden solo botarles. Mm-hmm. So there will be a third dosage in a year or less. Como en un año o menos nos van a poner la tercera vacuna. Ay, qué mal. Sí. No, qué bien. No, o sea, no da miedo, pero o sea, tanta vacuna como que sabe qué pasará después. O sea, eso es lo que yo pienso. No, hombre, si de chiquitos ni cuenta, nos dábamos el montón de vacunas que nos ponían nuestros papás. Ah. Sí, yo me acuerdo. Bueno, ahorita me acuerdo por mi sobrino. Y pobrecito, como un día, un solo día le pusieron como 5 vacunas de una vez. Hasta ay, fiebre ay. Creo que le dio al pobre. Pobrecito, por poco no se cae, sí. No se desmayó ahí. Sí, así que por eso te digo, es como que no soy fan de las agujas, pero prefiero un pinchoncito. Sin miedo al éxito, dice. Oh, vale. All right. No le quito más tiempo, perdón, no me den cuerda porque no voy a terminar de hablar yo. It doesn't matter. I think it's good to talk to someone. Yeah, we can continue later. Practice with Glenda and Eva. Okay, it's fine. Okay. Thank you. This is my cat. Tengo mi vacuna. You have a cat? Uh-huh. This is my cat. This cat is mini. Is female or male? Mini. No, que si es. Pues es masculino, femenino, el gato. Masculino. Ah, yo también tengo uno. Uh-huh. This is my cat. This cat. Ah, está bien. Mine, ¿cómo se pronuncia? Mine. ¿Cómo? Mine. 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 Mm-hmm. Ah, this cat is mine. Mm-hmm. This is my cat.
I have a dog and cat too, so. You have a dog? Yes, I have a dog and I have a cat. Oh, I have a dog and cat. So you have a dog and one cat too? Yes. Ah, that's great. Pets are super, super friendly. Very good. Dije que las mascotas son muy amigables, así que es bueno tener mascotas. Sí, súper amigable. El mejor amigo del hombre. Exacto. Sí. Aunque es muy juguetón, pero... Nunca ahí está. Así son, va. ¿Cómo? Los gatos son bien juguetones. No, los gatos son tranquilos. Solo son juguetones en la noche, nada más. Ah, y en el día solo durmiendo. Sí, cabal. Exacto. ¿Usted cómo lo describió? Así pasa mi gato. Solo levanta a comer y a dormir otra vez. Cabal. ¿Qué tipo de raza es tu perro? ¿Cómo? ¿Qué tipo de raza es de tu perro? Pues creo que tiene como dos razas, una es como de los normales y el otro es tipo, ¿cómo se llama? Pastor alemán. ¿Y el suyo? Aguacatera, así como le llamamos aquí el salvadoreño. está bien, ve, yo tengo otra expresión aquí, ve. Her dress is yellow. Ah, tiene pescado. Vestido. Ah, así. Vestido. Ajá. Vestido, dress. Ah, dress. Es amarillo. Her dress is yellow. Mm-hmm. Her... ¿Qué otras expresiones podemos hacer? Quiero ver. Está el this, hers, his, or, theirs, theirs. Tengo también, this is my cell phone. This is my cell phone. Sí, yes, está bueno también. Thank you.
nuestras expresiones. A ver, yo puse... Hola, hola. Te conectó la teacher. Sí, sí, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, hola. Una pregunta que dime. Tenemos, ¿verdad? ¿Verdad, Rogelio? Que en el caso ¿sí? del pronombre posesivo, puede también ir complemento también, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, el complemento en ese caso es el objeto del que están hablando. Por ejemplo, de los ejemplos que puse, uno de los complementos era calcetines. Otro era corbata, casa. Quiero ver qué otro ejemplo le di. Ah, la gorra. Ese es el complemento. Ajá. Okay. ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que le pertenece a esa persona? Pero, por ejemplo, nosotros habíamos puesto, estábamos formulando una que dice que era that bike is his. Uh-huh. Eso está bien. En ese caso, el complemento es bike. Bike. Pero, por ejemplo, that bike red sería, o sea, ya describiendo la bicicleta, el uh-huh. color, por ejemplo. Sí. También es complemento. Sí, en ese caso las dos palabras son complementos. Solo quería al revés. That red bike is his. Pero el complemento son esas dos palabras porque estás dando más información de la bicicleta. Estás diciendo que es roja. A solo decir una bicicleta, sí. Puede ser cualquiera. Ajá. Y en ese caso, ¿por qué va al revés? Cuando estamos describiendo cosas en inglés, se dice al revés. ¿Se recuerden que la semana antes de vacaciones, si no me recuerdo, hablamos de los adjetivos? Sí. Ajá. Y, digamos, de esa fórmula que les enseñé, los adjetivos van al final. Pero si solo nos estamos refiriendo a una cosa, es como que estuviéramos hablando al revés. Siempre el adjetivo, cuando estamos describiendo algo o a alguien, siempre va a ir antes. Por ejemplo, en español, sería bicicleta roja. Pero en inglés es al revés. Red bike. Y en el caso de decir, this telephone is mine in black color. No. O sería color black. Black color. Black color. Ajá. Sería solo black. Ajá. Pero this black phone. Exactly. Perfecto. This black telephone is mine. Porque, digamos, en este caso, lo que usted está describiendo, que también se le conoce como adjetivo, va a ir antes. Ajá, antes de lo que está describiendo, en este caso, es el teléfono. El teléfono, ajá. Uh-huh. Entonces, sería como la descripción del complemento, en el caso del color. Sí. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Sí, digamos, puede ser el color, puede ser la estatura de alguien, el tamaño... un montón de cosas. Hay un montón de cosas que podemos usar para describir. Okay. Si son formas. Uh-huh. Pero solo va a ir antes cuando lo que queremos comunicar es información de ese objeto. Por ejemplo, la camisa que yo ando es roja. Yo les quiero decir que mi camisa es roja. Digamos que tengo la cámara apagada y ustedes no ven. Pero me preguntan, ¿qué color es su camisa? Ah, it's a red shirt. Pero como les enseñé la semana antepasada, this shirt is red. No sé si se recuerdan, lo voy a poner aquí. This shirt is red. Pero si solo quiero decir, es una camisa roja, a red shirt. Si solo quiero mencionar, no quiero hacer énfasis en la camisa, solo quiero decir, es una camisa roja. Y ahí termina. Entonces, en ese caso, cuando yo solo estoy hablando de ese objeto y no le quiero dar importancia ni nada, entonces el adjetivo va a ir antes. En este caso, el color de la camisa. O si queremos hablar del color de un carro, entonces va a ir antes. It's a black car, it's a blue car, it's a red car. Okay. O, por ejemplo, si estamos describiendo... Ahorita que le vi el lapicero a José, me acordé.
Si queremos decir que ese lapicero es azul o que es azul, it's a blue pen. Un lapicero azul. Ajá, va al revés. Pencil es lápiz. Sí, sí, sí. Pencil es lápiz. Y pen, pencil. Solo pen, es lapicero. Solo pen es lapicero. Yes. Al revés. Al revés, ¿eh? Más largo. Corto, más largo. Ajá. Sí. Ajá. Ok. Yeah. Ok. Excelente. Thank you. You're welcome. Y se fue el otro chico, a ver. Se fue el otro, otro compañero se fue. Sí, yo creo que se desconectó. Fíjese, quiero ver si no está y tampoco está en la salita. Es que estaba teniendo problemas del internet, creo que dijo él. ¿Cómo es que hacen esto del fondo? ¿Cómo lo hacen? ¿El qué? Ese fondo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ahora en la computadora se puede? Creo que sí, no he probado en el teléfono. Le mentiría. Ajá, si se puede. En el teléfono no he probado. No. Pero en la compu, por ejemplo, se va a configuraciones. Y si no me equivoco, ahí le da una opción que dice fondos y filtros. Y puedes subir una imagen. Ajá. Puede ser una imagen. Y también Zoom ya tiene imágenes. Y hay unas que se mueven. Bien bonito. Sí, bueno, yo realmente no tengo problema por aquí estoy por el calor que no. Sí, mejor. No, yo porque ese tiene que ir. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. No, porque yo tampoco tengo problemas con el fondo. Sí. Ok. Van a ver cerca de la ventana por el calor. Yo he estado bastante mal de la garganta y me he tenido que cubrir, dicen, pero me desespero. El calor me desespera más. Me da como, entonces me da como más alergia. Sí, yo le comprendo. Ay, sí, yo lo entiendo. Así estuve. Bueno, hubo una semana que no estuve con ustedes por lo mismo, porque no podía ni hablar. Y el calor desespera, el frío desespera. No está cómodo uno con nada. Estuve un mes así. Lo siento, José. Porque como tengo un problema de diabético, entonces eso me afecta bastante los cambios. Y aparte de que padezco la bronca. Sí. Seguimos en la clase. Sí. Ah, miren, ¿ha entrado alguien más? Lo voy a mandar para acá, porque ustedes van súper bien. María Silvia se acaba de unir. Silvia se acaba de unir. Ok. Bueno, entonces, ¿seguimos haciendo más oraciones? Yes, please. Ok. Entonces, ¿te quedamos claro? Hola. Hola, hola. ¿Estamos claros? Sí, ahora ya quedamos ahí, ¿verdad? Con esa. Podría ser también this earphone. It's my. Sí. Estos auriculares son míos.
Quiero ver. Y this backpack is mine. De ese ah. This backpack. Ajá, es que ya lo había dicho, pero en this backpack is his. Ajá. Rodolfo dice, these pencils are mine. Ajá. Otro podría ser, is TV, right? This TV is smart. Oh, this TV is her. Dice Rodolfo, he is girl. Permítame. Alcanza a leer bien lo que dice. This girl is my girlfriend. Quiero ver. ¿Alguna otra? This washing machine great. ¿Cómo? This washing machine's great. Great. Ajá, gris. Vale, quiero ver. ¿Alguna otra, Rodolfo, que nos ayude ahí? My washing machine is great. Yo no sé si se podrá esta oración, pero this dog is mine. Yes, it's okay. Pero mío. Sí se puede. Sí se puede. Sí, gracias. Sí, sí. Yes, sir. quiero ver. This back is no, sería that is back is gray. No, green sería. That shoe is gray. That's called bigger. His shoes is his. Zapatos son de él. Quiero ver otra que podemos hacer. Rodolfo escribió una, solo que no la alcancé a leer bien. They how is this back is yellow. ¿Cómo? This back is yellow.
Yellow one. Right. Esa bolsa es amarilla con blanca. Pero creo que ahí es, son posesivos, digamos, lo que es como de uno. Nuestras pertenencias, como un buen ejemplo, ese perro es mío. Entonces sería... Esos zapatos son de él. Ajá, solo le agregaríamos el mine al final. This bag, yellow is mine. Esa bolsa... La María es mía. Ajá. Uh-huh. Sí. Quiero ver qué otra podría ser. Quiero ver si podemos hacer otra oración. Tis. This water is my sour. También podemos este. This computer is here. Ajá. Quiero ver. This cell phone is here. Teléfono de ella. This glass. Ya conecto. Hola, dime. Hola, teacher, teníamos una consulta con respecto a, queríamos hacer una oración en el possessive adjet, de una cosa, de eso, okay. De it. Entonces, es correcto decir, por ejemplo, yo quiero decir, lo voy a decir en español a ver, y a ver si está correcto, ¿verdad? O sea, yo quiero decir, el timón de esa bicicleta es corto. Entonces, es correcto decir, it's rudders. Of the bike is short. O cómo aplica esa. O sea, yo quiero hacer una oración de it. Con it. Mm-hmm. Vaya, quiero ver. Porque estoy describiendo algo de la. De la bicicleta. De un objeto. De un objeto, ajá. No, no, no de alguien. Ajá. Vaya, quiero ver. Solo que ahí es más específico y. Creo que sí podemos usar el adjetivo, el possessive pronoun, pero quedaría diferente. Sería de wheel, no, ¿cómo es manubrio? Yo lo wheel. Bueno, ruler. Ruler como R-U-L-E-R. R-U-D-D-E-R. Me acuerdo que se decía wheel. Déjame ver. Handle se dice. A ver. Ay, no, espérenme. Rudder. Bueno, según Google, timón es rudder. Rudder. Quiero ver. Así, miren. Nunca lo había escuchado así, honestamente. Yo lo había escuchado como wheel. Porque otra para bicicleta se dice handle. Se lo voy a mandar antes de escribir tu oración. De. Es H-A-N-S-D-O-D. Quiero ver. Si ocupamos it's. No, ya sé cómo quedaría. Its handle is short.
Así quedaría, solo que quedaría al revés. Its handle is short. Y digamos, como están hablando de una bicicleta, ustedes ya saben que el its se refiere a bicicleta. Si quieren cambiar el its por bike, bike handle is short. ¿Cómo se escribe? Y quiere hacer lo mismo. Handle. H-A-N-D-L-E. H-A-N-D-L-E. ¿Qué dice short? H. Short, o sea, corto. Uh-huh. H. Bye. A. N. N. D. D. L. M. Uh-huh. L. E. L. E. L. E. L. E. Ahí termina, handle. Yes. Handle. Oh, es como hand de mano. Ajá. L. E. L. L. A. L. E. Sí. Handle. Sí, sí. Handle. Okay. Yes. Entonces quedaría so, okay. It's hand. Uh-huh. It's handle. It's handle. Ajá. Uh-huh. It's a short. It's short. Solo así. Oh, it's short. Oh. It's short. Uh-huh. No lleva el a short. El a. Ajá. Uh-huh. No lleva claro. El a en este caso. Ajá. Uh-huh. Solo el verbo, digamos. Ah, okay. Uh-huh. Pues sí, teníamos esa duda. O sea, crear algo con... Con it. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, si queremos usar la fórmula que acabamos de ver, no hay que dar mucha información. Podemos decir, the handle is its. Ajá. Se escucha raro, pero puede quedar así. The handle is its. Y ya sabemos que el its se refiere a la bicicleta. Bicicleta. Uh-huh. Yes. Entonces, sería entonces al objeto. Ajá, en este caso es un objeto. Ajá, ajá. Uh-huh. Okay. Okay, then. You're welcome. Okay, regresemos ya porque nos pasamos un poquito, pero no hay problema. Vamos entonces a compartir las oraciones. Let's go. Hello, hello. Quiero Hola. Ver si ya estamos todos aquí. Sí, ya estamos todos aquí. Hoy estuvimos bien poquitos, o sea, a varias personas les falló el internet. Pero, ¿qué tal sintieron la práctica? Excellent. Excellent. Perfect, and I'm happy. Ahí estuvimos ahí, haciendo el esfuerzo. No, eso es lo que cuenta. Entre más practiquen... Esfuerzo. Sí, entre más practiquen va a ser más fácil cuando ya quieran hablarlo sin escribirlo. Está sí, bien nosotros, si lo escriben. Comentábamos allí con la muchacha que como estamos así, vea, somos estamos ahí, pero ya después, primero Dios, ya vamos a tener más. Claro, ya van a ver que ya. Sí. Más destreza, digamos. Sí, definitivamente. Miren, lo que no hay que desmayar, dicen. Entre más practiquen, cada vez va a ser más fácil, ¿sí? Ahorita se puede ver como que, ay, es un montón, pero ya van a ver sí. Que después, entre más practiquen, todo se va a ir siendo más natural cuando hablen con los demás. Todos aprendimos cosas nuevas y todos podemos aprender cosas nuevas. Así que no se preocupen. Así se inicia. Exacto. No, sí. Es... Si ustedes supieran ya, yo no tuviera trabajo, ¿verdad? Pues así sí. Que, ajá, y todos ajá. Hemos comenzado de algo. La edad nunca es claro. Algo que de verdad nos vaya a impedir. Ahí lo único, que nos impide aprender es si nosotros no queremos. Pero si queremos, podemos aprender cualquier cosa. Ya estoy viejito. Ponemos de nuestro empeño. Exacto. Eva, tenemos que poner nuestro empeño y no, o sea, no está viejito. Sí. Viejito, alguien de 90 años. Sí, pues sí. All right, guys. So, no sé si, bueno, ya son las 10. Si les gustaría compartir una oración o lo hacemos mañana, no hay problema también. Al principio de la clase las podemos compartir.
O me dicen una, ahorita, si ustedes quieren. Y salimos de eso. Una, con una que me digan, no hay problema. Ok, y en el caso de nosotros, con el compañero Rogelio. Ok. Hicimos de possessive adjective y también de pronombre. Cool. Bueno, en el caso de possessive adjective sería My cap is black, decían. Ok, yes, yes. El caso sería también la segunda, my t-shirt is black and orange. Ok. Y de ahí, en el caso de posesivo pronom, sería the black telephone is mine. Ok. ¿Sí? No. Sí, 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 sí. The my cat is here, decíamos también. Ok. Y the t-shirt in red. Ok, perfect. Decíamos. Perfect then. Thank you, José. En Rogelio. Okay. All right. ¿Alguien más que quisiera compartir? Si no, sí está bien, no se preocupen. All right, guys. So, ya vi que así quieren ir, no hay problema, no hay problema, no me enojo. All right, guys, thank you very much for joining today. Gracias por haberse unido. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, guys. Take care. Good night, teacher. Bye-bye. Take care. Good night, teacher. Good night, Tania. Take care. Good night, teacher. Good night. Take care.